importante porque el desarrollo de estos niños en ese momento, a esa edad, cuando se deciden ellos y se enamoran del deporte y siguen con ese paso, con esa meta, con querer ser seleccionados nacionales, con querer representar al país, con querer ser mejores. Es muy importante que sigan haciendo este tipo de eventos, no solo una vez al año. Necesitamos tener gente que siga colaborando, desde los padres de familia, los entrenadores, los mismos jóvenes, que tengan la visión de lo que este primer alcance nos dio con el campeonato y que existan las instituciones a nivel estatal el apoyo para que sigamos nosotros apoyándolos. Con mucho gusto lo haremos, sin embargo, pues somos víctimas de la administración en la que tenemos que depender mucho de los estados para poder accionar. Necesitamos que la visión de la gente como Conade siga siendo importante, plasmarla a nivel nacional, y con el apoyo de esta comunidad que el día de hoy nos vimos ver, vimos mucha gente pensando en la misma idea, competir sanamente, hacer a los niños mejores atletas y los padres de familia apoyando. Conade lanzó convocatorias a nuestras escuelas, lo cual fuimos a participar en triados en el Polideportivo de Oaxaca y ahí fuimos seleccionados. Y venimos acá a Durango a jugar, ganamos el primer lugar y esperamos que Conade haga más torneos así.